Guardia Nocturna. Con medio kilo de la droga conocida como cristal, 4 kilos de marihuana y un arma de fuego abastecida, fueron detenidos un hombre y una mujer de 25 y 33 años de edad respectivamente esta madrugada. Fueron policías tapatíos quienes a su paso avistaron el arma en el piso del automóvil que abordaban. Fue tras una inspección que a la pareja se le encontró lo antes mencionado, cuya mercancía podría alcanzar en el mercado negro al menudeo hasta medio millón de pesos. Si quieres conocer más de esta noticia, no te pierdas hoy en punto de las 11 horas nuestra edición sabatina de Guardia Nocturna Express. Reportó Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.